Es la raza de perro más estigmatizada por el hombre. Desde hace algunos años, los pitbulls son considerados animales agresivos debido a los ataques que se han registrado. Lo cierto es que esta raza, al igual que todas, es educada por el ser humano y su comportamiento depende mucho de nosotros. Se está haciendo una fama, ¿no? Y esto va siendo por temporadas, ¿no? Ya le tocó al Doberman, ya le tocó al pastor alemán, ya le tocó al Rottweiler. Son perros que o se confinaron y no salen para nada de su casa, o perros que están amarrados y todo el tiempo están frustrados. Entonces, no sé, pasa alguien caminando y pues le ladra, ¿no? Y después pasa alguien caminando y le ladra. Entonces ya después se vuelve en algo que es frustrante para el perro y desencadena esa agresión. Por su apariencia física, los hechos ocurridos y las peleas clandestinas a las que son sometidos, estos perros provocan temor. Sin embargo, la raza tiene un carácter protector e incluso durante más de 100 años fueron considerados como perros niñera. Son muy maternales, en este caso defienden muy bien a la familia, defienden muy bien a los de la casa. Ellos reconocen muy bien su entorno familiar, saben que estos son los de mi casa y los tengo que defender a capa y espada. Entonces, son muy buenos cuidando niños. Ahora, en lo personal, yo prefiero para esas situaciones hembras. Un perro bien educado y socializado resulta ser un gran compañero. Los pitbulls son canes muy fuertes y con mucha energía. Por ello, necesitan descargarla a través de juegos. Son muy, muy duros, muy testaduros. Y si le decimos, no, chiquito, pues el perro, en vez de tomarlo como una corrección, pues lo toma como un estímulo, ¿sí? Y ser bien firmes. La regla es firmes, no violentos, ¿no? De acuerdo con los expertos, los pitbull no son la raza más agresiva que existe. Hay estudios que colocan al chihuahua como un perro con problemas de temperamento y sostienen que no hay razas peligrosas, sino perros que no están bien educados y dueños irresponsables. Con imágenes de Delfino Nolasco, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.